Capítulo décimo segundo de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas, hijo. Traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. A las 5 de la madrugada, cuando el día empezó a clarear al través de las cortinas, Margarita me dijo: Perdóname si te despido, pero es preciso. El duque viene todas las mañanas. Cuando venga se le dirá que estoy durmiendo, y tal vez aguardará a que yo me despierte. Puse entre mis manos la cabeza de Margarita, cuyos cabellos destrenzados vagaban en torno de ella, y le di el beso de despedida diciendo: ¿Cuándo te volveré a ver? Escucha, continuó, toma esta llavecita dorada que hay encima de la chimenea. Abre la puerta, trae la llave y vete. Durante el día recibirás una carta y mis órdenes, pues ya sabes que debes obedecerme ciegamente. Sí, pero si te pidiera yo alguna cosa, ¿cuál? Que me dejases esta llave. Por nadie he hecho nunca lo que me pides. Y bien, hazlo por mí, pues juro que te amo más y de otro modo que los otros te amaban. Corriente, guárdala, pero te prevengo que si quiero no te servirá de nada esa llave. ¿Por qué? Porque la puerta tiene aldabas por dentro. Ah, pícara, las haré quitar. Con que me amas un poquillo. Ignoro cómo se ama, pero me parece que sí. Vete ya, que estoy rendida de sueño. Permanecimos algunos segundos, el uno en brazo del otro, y me fui. Las calles estaban desiertas, la gran ciudad aún dormía, y corría un suave fresco por los barrios que dentro de algunas horas iban a ser invadidos por el bullicio de los hombres. Parecióme que esta dormida ciudad me pertenecía. Buscaba en mi memoria los nombres de aquellos cuya felicidad me había inspirado envidia hasta entonces, y no recordé ninguno sin tenerme por más dichoso que él. Ser amado por una joven casta, revelarle el primero ese extraño misterio del amor, es ciertamente una gran felicidad, pero es la cosa más sencilla del mundo. Apoderarse de un corazón no acostumbrado a los ataques es entrar en una ciudad abierta y sin guarnición. La educación, el sentimiento de los deberes y la familia son muy fuertes centinelas, pero no hay centinelas tan vigilantes que no burle una joven de 16 años, a quien por medio de la voz de su amante da la naturaleza esos primeros consejos de amor tanto más ardientes cuanto más puros parecen. Cuanto más cree una joven en el bien, tanto más fácilmente se abandona, sino al amante, por lo menos al amor, pues hallándose sin desconfianza carece de fuerza, y hacerse amar por ella es un triunfo que cualquier hombre de 25 años puede obtener cuando guste. Y esto es tan cierto que vemos a las jóvenes rodeadas de vigilantes y de muros. Los conventos no tienen muros bastante altos, ni las madres cerrojos asaz fuertes, ni la religión deberes harto continuos para encerrar todas estas hermosas avecillas en sus jaulas, a las que nadie se toma siquiera el trabajo de echar algunas flores. Así pues, cuánto deben desear el mundo a que las roban, cuán embelesador deben imaginárselo, cómo deben escuchar la primera voz que a través de las rejas va a referirles los secretos de este mundo y bendecir la primera mano que levanta una punta del misterioso velo. Pero ser amado verdaderamente por una cortesana es una victoria dificilísima de alcanzar. En ellas, el cuerpo ha viciado el alma, los sentidos han quemado su corazón, y el libertinaje
ha sofocado los sentimientos. Las palabras que oyen las saben desde hace tiempo. Los medios que se emplean los conocen, y el amor que inspiran lo han vendido. Aman por oficio y no por inclinación. Están mejor guardadas por sus cálculos que una virgen por su madre y su convento. Así es que han inventado la palabra capricho para los amores sin tráfico que de vez en cuando se dan como un descanso, como una excusa, como un consuelo. Semejantes a esos usureros que desollan a mil individuos y creen repararlo todo prestando un día 20 francos a algún pobre diablo que se muere de hambre, sin exigirle interés ni pedirle recibo. Además, cuando Dios permite el amor a una cortesana, este amor que al principio parece un perdón, se torna casi siempre un castigo para ella. No hay absolución sin penitencia. Cuando una criatura por cuyo pasado puede reconvenirse, siente de pronto un amor profundo, sincero, irresistible, de que ella no se creyó nunca capaz, cuando confiesa este amor, ¿cuánto la domina el hombre amado? ¿Cuán fuerte se siente con el derecho cruel de decirle: no hacéis por el amor más de lo que habéis hecho por el dinero? Entonces no saben qué pruebas dar. Un niño, cuenta la fábula, después de divertirse mucho tiempo en el prado gritando ¡socorro!, para asustar a los labradores, fue un día devorado por un oso, sin que aquellos a quienes había engañado tan a menudo creyesen entonces en los gritos verdaderos que daba. Lo mismo sucede con esas infelices jóvenes cuando aman sinceramente. Han mentido tantas veces que ya nadie quiere creerles, y en medio de sus remordimientos son devoradas por su amor. De aquí los grandes sacrificios y austeros retiros de que algunas han dado ejemplo. Pero cuando el hombre que inspira este amor redentor tiene el alma bastante generosa para aceptarlo sin acordarse del pasado, cuando se abandona a él, en fin, cuando ama como es amado, ese hombre agota de golpe todas las emociones terrenales, y después de este amor, su corazón será inaccesible a otro cualquiera. Yo no hacía estas reflexiones la madrugada que entré en mi casa, reflexiones que no habrían podido ser más que el presentimiento de lo que iba a sucederme, y a pesar de mi amor a Margarita, yo no entreveía semejantes consecuencias. Lo hago hoy, como todo está irrevocablemente concluido, nacen por sí solas de los sucesos. Pero volvamos al primer día de mis relaciones. Cuando entré en mi casa era loca mi alegría. Al considerar que habían desaparecido los obstáculos colocados por mi imaginación entre Margarita y yo, que yo la poseía, que ocupaba un lugar en mi pensamiento, que en mi bolsillo tenía la llave de su habitación y que estaba autorizado para servirme de ella, estaba contento de la vida, orgulloso de mí, y amaba a Dios que me permitía todo esto. Un joven pasa por una calle, da con el codo a una mujer, la mira, se vuelve, pasa. No conoce a esta mujer que tiene placeres, pesares y amores en que él no toma parte alguna. No existe por ella. Y si le dirigiese la palabra, tal vez se burlara de él, como Margarita se había burlado de mí. Transcurren semanas, meses, años, y de repente, cuando ambos han seguido su destino, cada uno en orden diferente, la lógica de la casualidad les pone el uno enfrente del otro. Esa mujer viene a ser la querida de ese hombre y le ama. ¿Cómo? ¿Por qué? Sus dos existencias no forman más que una.
apenas existe la intimidad y ya les parece haber existido siempre, y todo lo que ha precedido se borra de la memoria de los dos amantes. Confesemos que esto es muy singular. Por lo que a mí hace, ya no me acordaba de cómo había vivido antes del penúltimo día. Todo mi ser rebosaba de alegría al recuerdo de las palabras cambiadas durante aquella primera noche. O Margarita sabía engañar muy bien, o sentía por mí una de esas pasiones súbitas que se revelan desde el primer beso y que a veces mueren, empero, del mismo modo que han nacido. Cuanto más reflexionaba en ello, tanto más me decía que Margarita no tenía ninguna razón para fingir un amor que no hubiese abrigado. Y también me decía que las mujeres tienen dos modos de amar, que pueden engendrarse mutuamente. Ellas aman con el corazón o con los sentidos. Sucede con frecuencia que una mujer toma un amante para obedecer la voluntad de sus sentidos, y sin esperarlo, aprende el misterio del amor inmaterial, y no vive ya sino con su corazón. Sucede con frecuencia que una joven, no buscando en el matrimonio más que la unión de dos afecciones puras, recibe esta repentina revelación del amor físico, esa enérgica conclusión de las más castas impresiones del alma. Me dormí en medio de estos pensamientos y fui despertado por un billete de Margarita, concebido en estos términos: «He aquí mis órdenes. Esta noche al vodevil. Venid durante el tercer entreacto. M.G.» Encerré este billete en un cajón, a fin de tener siempre la realidad a la mano, dado que me asaltasen dudas, como a cada momento sucedía. Como ella no me decía que fuese a verla de día, no me atreví a presentarme en su casa. Pero era tan vivo mi deseo de encontrarla antes de la noche, que me fui a los Campos Elíseos, donde, como el día anterior, la vi pasar una y otra vez. A las 7 ya me hallaba en el vodevil. Nunca había entrado tan temprano en un teatro. Todos los palcos se llenaron unos tras otros. Solo uno quedaba vacío, el del patio, inmediato al telón. Al comenzar el acto tercero, oí abrir la puerta de aquel palco, en el cual había tenido constantemente clavados los ojos. Presentóse Margarita, que enseguida se adelantó hasta el antepecho, miró hacia la orquesta, me vio y me dio las gracias con una mirada. Aquella noche Margarita estaba maravillosamente hermosa. ¿Era yo la causa de su coquetería? ¿Me amaba lo bastante para creer que cuanto más hermosa la hallase, sería tanto más feliz? Yo aún lo ignoraba, pero si tal había sido su intención, lograba su objeto, pues cuando apareció, las cabezas ondularon unas hacia otras, y el actor, entonces en escena, miró también a la que de tal modo distraía a los espectadores solo presentándose. Y yo tenía la llave del cuarto de aquella mujer, y dentro de 3 o 4 horas iba a ser mía. Vitupérase a los que se arruinan por actrices y cortesanas. Lo que me admira es que no hagan por ellas muchísimas más locuras. Es preciso haber vivido como yo de esa vida para saber cuán fuertemente sueldan en el corazón, ya que no tenemos otra palabra, el amor que se les profesa, las ligeras vanidades que ellas dan cotidianamente a sus queridos. Prudencia tomó asiento enseguida en el palco, en cuyo fondo se sentó también un hombre en quien reconocí al conde de G. Al verle, se me heló el corazón. Margarita
se apercibió sin duda de la impresión que me produjo la presencia de aquel hombre en su palco, pues me sonrió de nuevo y, volviendo la espalda al conde, pareció fijar mucho la atención en la pieza. En el tercer entreacto se volvió y dijo dos palabras. El conde salió del palco y Margarita me hizo seña de que fuese a verla. «Buenas noches», me dijo cuando entré y me tendió la mano. «Buenas noches», contesté dirigiéndome a Margarita y a Prudencia. «Sentaos, pero yo ocupo el puesto de alguno. ¿No vendrá el señor conde de G?» «Sí, tal. Le he enviado a comprarme dulces para que podamos hablar un momento. Madame Duvernoy está en el secreto». «Sí, hijos míos», dijo ésta. «Pero estad tranquilos. No diré nada». «Pero, ¿qué tenéis esta noche?», dijo Margarita, levantándose y viniendo a la sombra del palco para besarme la frente. «Estoy algo malo». «Pues, idos a la cama», continuó con aquel aire irónico tan adecuado a su cabeza fina y espiritual. «¿A cuál?» «A la vuestra. Ya sabéis que no podría dormir». «Entonces no vengáis tan malhumorado porque habéis visto un hombre en mi palco. No es por este motivo. Si tal, ya lo entiendo y no tenéis razón. Pero hablemos de otra cosa. Después de la función, iréis a casa de Prudencia y permaneceréis allí hasta que os llame. ¿Lo oís?» «Sí. ¿Acaso podía desobedecer?» «¿Me amáis aún?», continuó. «¿Y me lo preguntáis?» «¿Habéis pensado en mí?» «Todo el día. ¿Sabéis que temo decididamente enamorarme de vos? Preguntádselo más bien a Prudencia». «¡Oh! ¡Es por demás!», respondió la rechoncha mujer. «Ahora volveos a vuestro sillón, porque el conde va a entrar y no conviene que os halle aquí». «¿Por qué?» «Porque no os agrada verle». «De ningún modo. Pero si me hubieseis dicho que deseabais venir esta noche al vodevil, hubiera podido enviaros este palco, como lo ha hecho el conde». «Desgraciadamente me lo ha traído sin pedírselo, ofreciendo a acompañarme. Ya sabéis muy bien que yo lo debía aceptar. Todo lo que podía hacer era escribiros a dónde iba para que me vieseis. Y porque yo misma tenía un placer en veros más pronto. Pero toda vez que me lo agradecéis de tal modo, aprovecharé la lección». «No tengo razón, perdonadme». «Enhorabuena, volveos inmediatamente a vuestro asiento. Y sobre todo, no seáis celoso». Me abrazó y salí. En el pasillo encontré al conde que volvía. Me reinstalé en mi sillón. Bien mirado, la presencia del conde G en el palco de Margarita era la cosa más sencilla. Había sido su amante, le traía un palco y la acompañaba al espectáculo. Todo esto era muy natural, y desde el momento que yo tenía por querida a una joven como Margarita, debía aceptar sus costumbres. Pero no por esto me creí menos infeliz durante el resto de la velada. Y al irme, estaba muy triste, después de ver al conde, Prudencia y Margarita subir a la carretela que a la puerta les esperaba. Y sin embargo, al cabo de un cuarto de hora, me hallaba en casa de Prudencia, que apenas acababa de llegar. Fin del capítulo 12. Capítulo 13 de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, traducido por Marcial Busquets.
Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 13. —¡Casi habéis venido tan rápidamente como nosotros! —me dijo Prudencia. —Sí —respondí maquinalmente—. ¿Dónde está Margarita? —En su casa. —¿Sola? —Con el señor conde de G. Me pasé a grandes pasos por el salón. —¿Y bien? ¿Qué tenéis? —No deja de ser gracioso que yo aguarde aquí que el señor de G salga de casa de Margarita. —Pero sed más razonable. Sabed que Margarita no puede decir al conde que se vaya. El señor conde de G ha vivido mucho tiempo con ella. Siempre le ha dado mucho dinero y aún se lo da. Margarita gasta más de 100,000 francos al año y tiene muchas deudas. El duque le envía todo lo que pide, pero ella no se atreve a pedirle todo lo que necesita. No conviene que se indisponga con el conde, que a lo menos le da 10,000 francos anuales. Margarita os ama mucho, amigo mío, pero vuestras relaciones con ella no deben ser formales. Por vuestro bien y el suyo, vos no sostendríais el lujo de esta joven con vuestros 7 u 8,000 francos de pensión, que no bastarían para los gastos del carruaje. Tomad a Margarita por lo que es, por una joven linda y de talento. Sed su amante 1 mes, 2 meses. Dadle ramilletes, dulces y palcos, pero no os metáis en nada más. Ni le mostréis celos ridículos. Ya sabéis con quién os la sabéis. Margarita no es una virtud. Vos le gustáis, la adoráis. No os dé cuidado lo demás. Pues me gusta vuestra susceptibilidad. Ella os recibe en un cuarto magnífico, cubierto de diamantes. No os costará ni un sueldo si queréis. Y aún no estáis contento. ¡Qué diablo! Pedir más es gollería. Tenéis razón, pero no puedo remediarlo. La idea de que ese hombre es su amante me está crucificando. ¿Pero quién os dice que sea su amante? Es un hombre de que ella necesita y nada más. Hace 2 días que Margarita le cierra su puerta. Esta mañana el conde ha venido y ella no ha podido hacer otra cosa que aceptar su palco y dejarse acompañar por él al ir y venir. Aunque él le haya subido a su casa, es sólo por un rato, puesto que vos esperáis aquí. Me parece que todo esto es muy natural. ¿Y al duque le tenéis ojeriza? No, porque es un anciano, y estoy seguro de que Margarita no es su querida. Además, muchas veces puede aceptarse una relación, pero no dos. Esta facilidad se parece bastante a un cálculo, y casi iguala al hombre que la consiente aún por amor a los que tienen por oficio este consentimiento y ganan con este oficio. ¡Cuán atrasado estáis, amigo mío! ¿Cuántos he visto? Y de los más nobles, de los más elegantes, de los más ricos. Hacer lo que os aconsejo sin esfuerzos, sin rubor, sin remordimientos. Esto se ve todos los días. ¿Cómo querríais que las cortesanas de París pudiesen sostener su Fausto si no tuvieran 3 o 4 amantes a la vez? No hay fortuna, por pingüe que sea, que pueda sufragar ella sola los gastos de una mujer como Margarita. Una fortuna de 500,000 francos de renta es enorme en Francia. Pues bien, amigo mío, 500,000 francos de renta no bastarían, y he aquí la razón.
Un hombre que disfruta de tamaña renta tiene una casa montada, caballos, criados, carruajes, cacerías, amigos. Si es casado, tiene hijos. La corre, juega, viaja y qué sé yo. Ha adquirido de tal modo todas estas costumbres que no puede abjurarlas sin pasar por arruinado y sin dar un escándalo. En resumidas cuentas, con 500,000 francos al año, no puede dar a una mujer más de 40,000 o 50,000 francos anuales, y aún es mucho. De suerte que otros amores completan el gasto anual de una mujer. Afortunadamente, Margarita ha recaído por un milagro del cielo en un viejo millonario cuya esposa e hija han muerto, que sólo tiene sobrinos muy ricos, que le da cuanto ella quiere sin pedirle nada en cambio. Pero ella no puede pedirle más de 70,000 francos al año, y estoy segura de que, si le pidiese más, se lo negaría, a pesar de su fortuna y del afecto que le profesa. Todos estos jóvenes de 20,000 o 30,000 libras de renta en París apenas tienen con qué vivir en el mundo que frecuentan, y cuando son amantes de una mujer como Margarita, saben muy bien que ella no podría pagar siquiera su habitación y sus criados con lo que le dan. No dicen lo que saben, aparentan no saber nada, y cuando tienen lo bastante se marchan con la música a otra parte. Si tienen la vanidad de pagarlo todo, se arruinan como tontos y van a hacerse matar en África después de dejar 100,000 francos de deudas en París. ¿Creéis que la mujer les queda agradecida? Ni por asomo. Al contrario, dice que les ha sacrificado su posición y que mientras vivía con ellos perdía dinero. Oh, halláis vergonzosos todos estos detalles, ¿no es verdad? Pues son verdaderos. Vos sois un joven excelente que aprecio de todo corazón. Hace 20 años que vivo en medio de las cortesanas. Sé lo que son y lo que valen. Y no quisiera veros tomar por lo serio el capricho que una linda moza tiene por vos. Además, continuó Prudencia, admitamos que Margarita os ama lo bastante para renunciar al conde y al duque, dado caso que éste se apercibiese de vuestras relaciones y le dijera que eligiese entre vos y él. El sacrificio que ella os hiciera sería enorme, indisputablemente. ¿Qué sacrificio igual podríais hacer por ella? Vamos a ver. Cuando estuvierais sacio, cansado de ella, en fin, ¿qué haríais para indemnizarla de las pérdidas que le hubieseis causado? Nada. La habríais aislado del mundo en que estaban su fortuna y su porvenir. Os habría consagrado sus mejores años y quedaría olvidada. O entonces fuerais un hombre ordinario, echándole en cara su pasado. Le dijierais que al abandonarla no hacéis más que imitar a sus demás amantes, y la hundierais en una miseria inevitable. O seríais un hombre de bien, y creyéndoos obligado a tenerla cerca de vos, os arrastraríais vos mismo a una desgracia más inevitable aún, pues estas relaciones perdonables en un joven no lo son en un hombre de edad madura. Vienen a ser un obstáculo que todo lo impide. No permiten ni familia ni ambición esos segundos y postreros amores del hombre. Creedme, pues, amigo mío, tomad las cosas por lo que valen, las mujeres por lo que son, y no deis a una ramera el derecho de llamaros acreedora vuestra, sea en lo que fuera. Prudencia razonó con una discreción y una lógica de que le hubiera creído incapaz. No supe qué contestar, y vi
que tenía razón. Le di la mano y las gracias por sus consejos. «Vamos, vamos», me dijo. «Dejaos de niñerías y reír. La vida es bella, amigo mío, según el prisma con que la miramos. Consultadlo, si no, a vuestro amigo Gastón, que o me engañó mucho o comprende el amor como yo lo comprendo. De lo que debéis estar persuadido, sin lo cual seríais un estúpido, es que aquí al lado hay una linda joven aguardando impacientemente que se vaya el hombre que se halla en su casa, cuya joven piensa en vos, os reserva esta noche y os ama, estoy cierta de ello. Entre tanto, venid a la ventana conmigo y veamos partir el conde, que no tardará en dejarnos el puesto». Prudencia abrió una ventana y uno al lado del otro apoyamos los codos en el balcón. Ella miraba las pocas personas que pasaban por la calle. Yo soñaba. Todo lo que me había dicho me zumbaba dentro de la cabeza y no podía menos de convenir en que tenía razón, pero mi verdadero amor a Margarita apenas podía transigir con tal razón. Así es que de cuando en cuando mi corazón exhalaba suspiros que hacían volver a Prudencia, la cual encogía los hombros como un médico que desespera de un enfermo. ¿Cómo nos apercibimos de que la vida debe ser corta?, decía yo mentalmente, por la palidez de las sensaciones. No hace sino 2 días que conozco a Margarita. Es mi querida desde ayer tan solo, y ha invadido de tal modo mi pensamiento, mi corazón y mi vida, que la visita de ese conde de G es una desgracia para mí. Por fin el conde salió, subió a su carruaje y desapareció. Prudencia cerró su ventana. En el mismo instante, Margarita nos llamaba. «Venid pronto», decía, «que ponen la mesa y vamos a cenar». Cuando entré en su casa, Margarita corrió a mi encuentro, saltóme al cuello y me abrazó con todas sus fuerzas. «¿Estamos aún de mal humor?», me dijo. «No, acabóse», contestó Prudencia. «Le he hecho un sermoncito y ha prometido ser discreto». «Enhorabuena». Dirigí involuntariamente los ojos en la cama y estaba arreglada. En cuanto a Margarita, ya llevaba su peinador blanco. Nos sentamos a la mesa. Encantos, dulzura, expansión, todo lo tenía Margarita, y de vez en cuando me veía obligado a reconocer que no tenía el derecho de pedirle otra cosa, que muchos serían felices en mi lugar, y que, como el pastor de Virgilio, debía disfrutar de las ocasiones que un dios, o mejor, que una diosa, me proporcionaba. Procuré, pues, poner en práctica las teorías de Prudencia y de estar tan alegre como mis dos compañeras. Pero lo que en ellas era natural, en mí esfuerzo, y la risa nerviosa con que las engañé tenía mucha afinidad con el llanto. Por fin concluyó la cena, y quedé solo con Margarita, la cual, según su costumbre, fue a sentarse en la alfombra delante de la lumbre y a mirar tristemente la llama de la chimenea. Margarita pensaba. ¿En qué? Lo ignoro. Yo la miraba con amor, casi con terror, pensando en que estaba próximo a sufrir por ella. «Ven y siéntate a mi lado», me dijo. Obedecí. «¿No sabes en qué estoy pensando?». «No, por cierto, en una combinación que he hallado». «¿Qué combinación?». «Aún no puedo confiártela, pero puedo decirte su resultado. Este resultado, si lo obtengo, es que dentro de un mes estaré libre. Ya no deberé nada
e iremos a pasar juntos el verano en el campo. ¿Y no podéis decirme de qué medio os valdréis? No, con tal que me ames como te amo, todo saldrá perfectamente. ¿Y habéis hallado vos sola esta combinación? Sí. ¿Y la ejecutaréis sola? Yo sola pasaré los cuidados, me dijo Margarita con una sonrisa que no olvidaré nunca. Pero ambos partiremos los beneficios. No pude menos de ruborizarme a la palabra beneficios. Me acordé de Manon Lescaut, comiendo con Desgriot el dinero de Monsieur de B. Respondí con tono algo duro y levantándome. Me permitiréis, querida Margarita, que no participe de otros beneficios que los de los negocios que concibo y exploto yo mismo. ¿Qué significa esto? Esto significa que tengo vivas sospechas de que el señor conde de G sea vuestro asociado en esa feliz combinación cuyos daños y beneficios no acepto. Sois un niño. Creía que me amabais y me he equivocado. Está bien. Y al mismo tiempo se levantó, abrió el piano y púsose a tocar la invitación al vals, hasta aquel famoso pasaje en tono mayor que siempre la detenía. Hacíalo por costumbre o para recordarme el día en que nos habíamos conocido. Solo sé que con aquella melodía se despertaron mis recuerdos y que acercándome a ella, puse su cabeza entre mis manos y la besé. —¿Me perdonáis? —le dije. —Ya lo veis —me contestó—, pero observad que sólo nos hallamos en el segundo día y que ya tengo algo que perdonaros. Cumplís muy mal vuestras promesas de ciega obediencia. ¿Qué queréis, Margarita? Os amo demasiado y estoy celoso del menor de vuestros pensamientos. Lo que acabáis de proponerme ahora mismo me enloquecería de alegría, pero el misterio que precede a su ejecución me oprime el corazón, me lo desgarra. Vamos, razonemos un poco, continuó mirándome con su encantadora sonrisa a la cual me era imposible resistir. Vos me amáis, ¿no es verdad? Y seríais feliz pasando 3 o 4 meses en el campo conmigo sola. Y a mí también me sería muy grata esta soledad, estando a tu lado. Y no solamente me sería grata, sino que mi salud lo reclama. Yo no puedo irme de París por tanto tiempo sin ordenar mis asuntos. Y los asuntos de una mujer como yo están siempre embrollados. Pues bien, he hallado el medio de conciliarlo todo. Mis asuntos y mi amor a vos. Sí, a vos, no riáis, porque os amo locamente. Y a pesar de todo, no sé qué aire tomáis ni qué palabras me decís. Niño, 3 veces, niño, acordaos solamente de que os amo y no os inquietéis por nada. Queda convenido, ¿verdad? Queda convenido todo lo que queréis, bien lo sabéis. Entonces, antes de un mes, nos hallaremos en alguna aldea, nos pasearemos a la orilla del agua y beberemos leche. Pareceos extraño que yo hable así. Yo, Margarita Gautier, esto dimana, amigo mío, de que cuando la vida de París, que tiene visos de hacerme tan dichosa, no me enardece, me aburre. Y entonces tengo aspiraciones súbitas a una existencia más tranquila que me recordará mi niñez. Cualquiera ha sido niño, haya venido a ser lo que fuere. Oh, perded cuidado, no voy a deciros
que soy la hija de un coronel retirado y que me han educado en San Dionisio. Soy una pobre campesina y 6 años antes no sabía escribir mi nombre. Os he tranquilizado, ¿verdad? ¿Por qué sois vos el primero a quien me dirijo para dividir la alegría del deseo que me ha venido? Sin duda, porque he conocido que me amáis para mí y no para vos, al paso que los demás nunca me han amado, sino para ellos. He estado muchas veces en el campo, pero nunca he ido según mis deseos. Cuento con vos para esta dicha fácil. No seáis malo y acceded a mis deseos. Decíos esto: Margarita no debe envejecer, y algún día me arrepintiera de no haber hecho por ella la primera cosa que me ha pedido y que era tan fácil de hacer. ¿Qué responder a semejantes palabras? Sobre todo con el recuerdo de una primera noche de amor y esperando la segunda. Una hora después, aunque Margarita me hubiese pedido que cometiera un crimen, habríala obedecido. A las 6 de la mañana salí, pero antes de irme le dije: «Hasta esta noche». Abrazóme y no me contestó. De día recibí una carta que contenía estas palabras: «Amigo mío, estoy algo indispuesta y el médico me ordena el reposo. Esta noche me acostaré temprano y no os veré, pero para recompensaros os esperaré mañana a mediodía. Os amo». Me engaña, fue lo primero que dije. Un sudor frígido humedeció mi frente, pues yo amaba ya demasiado a aquella mujer para que esta sospecha no me trastornara, y sin embargo debía esperar este suceso casi todos los días respecto de Margarita, y bastantes veces me había sobrevenido con mis otras queridas sin que me importara mucho. ¿De qué nacía, pues, el imperio que aquella mujer tomaba sobre mi vida? Entonces pensé, puesto que tenía la llave de su casa, en ir a verla como de costumbre. De este modo sabría pronto la verdad, y si hallaba a un hombre, diérale de bofetones. Entretanto, fui a los Campos Elíseos, donde permanecí hasta las 4, sin ver a Margarita. Por la noche entré en todos los teatros a que ella acostumbraba ir, y tampoco la vi en ninguno. A las 11, volé a la calle de Antin. En las ventanas de Margarita no había luz, y sin embargo llamé. El portero me preguntó a dónde iba. «A ver a la señorita Gautier». «No ha vuelto». «La esperaré arriba». «No hay nadie en su casa». Esto era seguramente una consigna que yo podía forzar, pues tenía la llave. Pero temí un escándalo ridículo y salí. No volví a mi casa porque no podía abandonar la calle y no perdía de vista la casa de Margarita. Parecíame que aún me faltaba ver algo, o al menos que iban a confirmarse mis sospechas. Sobre las 12, un carruaje que yo conocía mucho se detuvo delante del número 9. El conde de G descendió y entró en la casa después de despedir su coupé. Por un momento esperé que, como a mí, iba a decírsele que Margarita no estaba en casa y que pronto le vería salir, pero a las 4 de la madrugada aún estaba esperando. He sufrido mucho desde hace 3 semanas, pero esto no es nada en comparación de lo que sufrí aquella noche. Fin del capítulo 13. Capítulo 14 de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas Hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza.
Capítulo XIV. Volví a mi casa y eché a llorar como un niño. No hay hombre alguno que no haya sido engañado una vez al menos y que ignore lo que es sufrir. Bajo el peso de las resoluciones inspiradas por la fiebre, que siempre creemos tener fuerzas para resistir, me dije que convenía romper inmediatamente con aquel amor, y esperé con impaciencia el día para ir a ocupar mi posición, volver al lado de mi padre y de mi hermana, doble amor de que yo estaba seguro y que ciertamente no me engañaría. Sin embargo, no me resolvía a partir sin que Margarita estuviese bien enterada del motivo de mi partida. Tan solo el hombre que no ama ya profundamente a su querida se separa de ella sin escribirle. Redacté mentalmente más de 20 cartas. Yo me las había habido con una joven semejante a todas las meretrices. La había poetizado en demasía, y ella me trataba como un estudiante, empleando sin duda para engañarme una astucia insultante por lo sencilla. Entonces triunfó mi amor propio. Era preciso dejar a aquella mujer sin darle la satisfacción de saber lo que tal rompimiento me hacía sufrir. Y he aquí lo que escribí con mi letra más elegante, vertiendo lágrimas de indignación y de dolor. Mi querida Margarita, espero que vuestra indisposición de ayer habrá sido poca cosa. A las 11 de la noche fui a pedir noticias vuestras, y se me contestó que no habíais vuelto. Monsieur de G fue más feliz que yo, pues se presentó a los pocos instantes, y a las 4 de la madrugada aún se hallaba en vuestra casa. Perdonad las pocas horas de molestia que os he hecho pasar, y vivid persuadida que jamás olvidaré los felices momentos que me habéis proporcionado. Hoy hubiera tenido el gusto de ir a saber noticias vuestras, pero trato de volver al lado de mi padre. Adiós, querida Margarita. No soy ni bastante rico para amaros como yo quisiera, ni bastante pobre para amaros como quisierais vos. Olvidemos, pues, vos, un nombre que casi debe seros indiferente, yo, una felicidad que se me hace imposible. Os envío vuestra llave, que nunca me ha servido, y podrá seros útil si estáis siempre enferma, como ayer. Ya lo veis, yo no había tenido la fuerza de acabar esta carta sin una impertinente ironía, la cual probaba cuán enamorado estaba aún. Leí y releí 10 veces esta carta, y la idea de que causaría pena a Margarita me calmó algún tanto. Procuré alentarme en los sentimientos que ella afectaba, y cuando a las 8 vino mi criado, se la entregué para que la llevase inmediatamente. —¿Esperaré respuesta? —me preguntó José. Mi criado se llamaba José, como todos los criados. Si te lo preguntan, di que nada sabes y espera. Yo me inclinaba a creer que Margarita iba a contestarme. ¡Cuán pobres y débiles somos! Todo el tiempo que mi criado estuvo fuera, experimenté una agitación suma, ora acordándome de cómo Margarita se había entregado a mí. Me preguntaba con qué derecho le escribía una carta impertinente, cuando ella podía contestarme que Monsieur de G no me engañaba, sino que yo engañaba a Monsieur de G, razonamiento que permite muchos amantes a muchas mujeres. Ora acordándome de los juramentos de aquella joven, quería convencerme de que mi carta era aún demasiado templada y carecía de expresiones bastante fuertes para afrentar a una mujer que se reía de un amor tan sincero como el mío. Luego me decía que hubiera hecho mejor en no escribirla,
en ir de día a su casa, y que de este modo me habría gozado en las lágrimas que le hubiese hecho derramar. Finalmente, me preguntaba lo que ella iba a contestarme, ya dispuesto a creer la excusa que me daría. José volvió. «¿Y bien?», le dije. «Señor», me respondió, «la señora estaba acostada y aún dormía, pero así que llame, le entregarán la carta, y si hay contestación, la traerán». ¿Aún dormida? 100 veces estuve tentado de enviar por aquella carta, pero siempre me decía, tal vez está ya en sus manos, y yo afectaría arrepentimiento. Cuanto más se acercaba la hora a que era verosímil me correspondiese, tanto más sentía yo haber escrito. Dieron las 10, las 11, las 12. A las 12 estuve para acudir a la cita, como si nada hubiese sucedido. En fin, no sabía qué imaginar para salir del círculo de hierro que me estrechaba. A la 1 aún estaba esperando. Entonces creí en esa superstición de las gentes que esperan. Esto es, que si salía un rato, a mi vuelta hallaría una contestación. Las contestaciones aguardadas con impaciencia llegan siempre cuando uno no está en casa. Salí, pues, bajo pretexto de ir a almorzar. En vez de desayunarme en el Café Foix, en la esquina del boulevard, como era mi costumbre, preferí hacerlo en el Palais Royal y pasar por la calle de Antin. Cada vez que apercibía a una mujer, creía ver a Nanina trayéndome una respuesta. Atravesé la calle de Antin sin haber encontrado un mensajero. Llegué al Palais Royal y entré en casa de Berry. El mozo me hizo comer, o mejor, me sirvió lo que quiso, pues yo no comía. Mis ojos se fijaban siempre involuntariamente en el péndulo. Volví a mi casa, convencido de que iba a encontrar una carta de Margarita. El portero no había recibido nada. Yo aún esperaba en mi criado. Este no había visto a nadie desde mi salida. Si Margarita hubiese debido contestarme, hacía tiempo que lo habría efectuado. Entonces empecé a sentir los términos de mi carta. Yo hubiera debido callarme completamente, lo cual habría hecho sin duda dar pasos a su inquietud, pues no viéndome acudir a la cita dada el día anterior, me hubiese preguntado las razones de mi ausencia, y entonces yo hubiera debido dárselas. De este modo, ella no habría podido hacer otra cosa que disculparse, y lo que yo quería era que se disculpara. Yo ya conocía que cualesquier razones que me hubiesen objetado las habría creído, y que lo hubiera preferido todo a no verla jamás. Hasta llegué a creer que ella misma iba a venir a mi casa, pero las horas pasaron y no vino. Decididamente, Margarita no era como todas las mujeres, pues hay pocas que, recibiendo una carta semejante a la que yo acababa de escribir, no respondan alguna cosa. A las 5 corrí a los Campos Elíseos. Si la encuentro, pensaba yo, afectaré un aire indiferente, y se convencerá de que ya no pienso más en ella. En el recodo de la calle Royal la vi pasar. Iba en carruaje. Fue tan brusco el encuentro que palidecí. Ignoro si notó mi emoción, porque estaba tan turbado que sólo vi su carretela. No continué mi paseo a los Campos Elíseos, sino que miré los anuncios de los teatros, pues aún tenía probabilidades de verla. En el Palais Royal tenía lugar una primera representación. Margarita seguramente debía asistir a ella. A las 7 me hallaba en el teatro. Llenáronse todos los palcos, pero Margarita no se presentó. Entonces salí del Palais Royal y entré en todos los teatros a donde ella iba con más frecuencia, al vodevil, a las variedades, a la ópera cómica. Margarita
no estaba en ninguna parte, o mi carta le había causado un gran disgusto para que pensase en espectáculos, o temía encontrarse conmigo y quería evitar una explicación. Esto es lo que mi vanidad me sugería en el boulevard, cuando encontré a Gastón, que me preguntó de dónde venía. Del Palais Royal. Yo de la ópera, me dijo, donde también creía veros. ¿Por qué? Porque Margarita estaba allí. Ah, ¿estaba? Sí. ¿Sola? No, con una de sus amigas. ¿Y nadie más? El conde G. ha entrado un instante en su palco, pero ella se ha ido con el duque. Yo creía a cada momento veros aparecer. A mi lado había un sillón que ha estado vacío toda la noche, y yo me figuraba que vos lo habíais tomado. Pero, ¿por qué he de ir a donde va Margarita? ¡Y porque sois su amante, pardieu! ¿Quién os lo ha dicho? Prudencia, a quien encontré ayer. Os felicito por ello, amigo mío. Es una hermosa querida, y no la tiene quien quiere. Guardadla, porque os honrará. Esta simple reflexión de Gastón me mostró cuán ridículas eran mis susceptibilidades. Si le hubiese encontrado el día anterior y me hubiera hablado de tal suerte, yo no habría ciertamente escrito la imprudente carta de la mañana. Estuve para ir a casa de Prudencia y enviarle a decir a Margarita que yo deseaba hablarle, pero temí que para vengarse me contestase que no podía recibirme, y entré en mi casa después de pasar por la calle de Antin. Pregunté de nuevo a mi portero si tenía una carta para mí. Nada. Habrá querido ver si yo daría algún otro paso y me retractaría de mi carta de hoy, me dije al acostarme, pero viendo que no lo hago, me escribirá mañana. Arrepentíme de lo que había hecho, especialmente aquella noche. Estaba solo en mi casa, no pudiendo dormir, devorado de inquietud y de celos, cuando dejando seguir a las cosas su verdadero curso, hubiera debido hallarme cerca de Margarita y oír las palabras encantadoras que sólo había oído dos veces y que me abrasaban los oídos en mi soledad. Lo que había de horrible en mi situación era que el razonamiento me achacaba la culpa. En efecto, todo me decía que Margarita me amaba. En primer lugar, el proyecto de pasar un verano conmigo en el campo. Luego, la certidumbre de que nada la obligaba a ser mi querida, puesto que mi fortuna era insuficiente para sus necesidades y hasta para sus caprichos. En ella, pues, no había habido más que la esperanza de hallar en mí una afección sincera y capaz de apartarla de los amores mercenarios en medio de los cuales vivía, y desde el segundo día destruía yo aquella esperanza y pagaba con una ironía impertinente el amor aceptado durante dos noches. Lo que yo hacía, pues, era más que ridículo, era desatento. Había yo solamente pagado a aquella mujer para tener el derecho de vituperar su vida, y retirándome desde el segundo día, ¿no me parecía a un parásito de amor que teme que se le dé la cuenta de su comida? ¿Cómo? Hacía 36 horas que conocía a Margarita, hacía 24 horas que era su amante, y ya me mostraba susceptible, y en vez de creerme dichosísimo al ver que se interesaba por mí, la quería para mí solo, e intentaba precisarla a romper de repente las relaciones de su pasado, que eran las rentas de su porvenir. ¿Qué podía reprocharle? Nada. Ella me había escrito que estaba indispuesta, cuando hubiera podido decirme secamente, con la desagradable franqueza de ciertas mujeres, que debía recibir a un amante. Y en vez de creer en su carta, en vez de irme a pasear por todas las calles de París, excepto por la de Antin, en vez de pasar la noche con mis amigos y de presentarme al día siguiente, a la hora que ella me indicaba,
Yo hacía el Otelo, la espiaba y creía castigarla dejando de verla, pero al contrario, ella debía alegrarse de tal separación. Ella debía hallarme soberanamente estúpido, y su silencio no era siquiera resentimiento, era desdén. Entonces hubiera debido hacer a Margarita un regalo que no le dejase duda sobre mi generosidad, y que me hubiese permitido, tratándola como a una meretriz, creerme en solvencia con ella. Pero hubiera creído ofender, con la menor sombra de tráfico, sino el amor que ella me tenía, al menos el amor que yo le profesaba. Y toda vez que este amor era tan puro que no admitía tercero, no podía pagar yo con un presente, por magnífico que fuese, la dicha que se me había proporcionado, por breve que hubiese sido esta dicha. Tales fueron las reflexiones que yo hacía por la noche, y que a cada momento estaba para ir a manifestar a Margarita. Cuando amaneció, aún no dormía, y tenía fiebre. Érame imposible pensar en otra cosa que en Margarita. Ya comprendéis que era preciso tomar un partido decisivo. Así pues, no pudiendo quedarme en casa, y no osando presentarme en la de Margarita, ensayé un medio de acercarme a ella, medio que mi amor propio pudiera atribuir a la casualidad, dado caso que tuviese buen éxito. Eran las 9. Corrí a casa de Prudencia, que me preguntó a qué debía aquella visita matutina. No me atreví a decirle francamente lo que allí me traía, y le contesté que había salido temprano para ir a tomar un asiento en la diligencia de C., donde vivía mi padre. «¡Feliz de vos!» me dijo. «¡Que podéis salir de París en este hermoso tiempo!» Miré a Prudencia y me pregunté si se burlaba de mí, pero su rostro estaba serio. «¿Iréis a despediros de Margarita?» prosiguió con la misma seriedad. «No». «¡Hacéis bien!» «¿De veras?» «Naturalmente. Ya que habéis roto con ella, ¿a qué volver a verla?» «Es decir que sabéis nuestro rompimiento». «Me ha enseñado vuestra carta». «¿Y qué os ha dicho?» «Me ha dicho, amiga Prudencia, vuestro protegido no tiene educación. Estas cartas se piensan, pero no se escriben». «¿Y con qué tono os ha dicho esto?» «Riendo, y ha añadido, ha cenado 2 veces conmigo y ni siquiera me ha hecho la visita de digestión». He aquí el efecto que mi carta y mis celos habían producido. Fui cruelmente humillado en la vanidad de mi amor. ¿Y qué hizo ayer noche? «Fue a la ópera». «Ya lo sé. ¿Y después?» «Cenó en su casa». «¿Sola?» «Con el conde de G, según creo». De suerte que mi rompimiento no había alterado en nada las costumbres de Margarita. Por esto dicen ciertas personas: «Ya no debíais pensar más en esa mujer que no os amaba». «Vamos, me alegro mucho de que Margarita no se inquiete por mí», continué con una sonrisa sardónica. «Y tiene muchísima razón. Vos habéis hecho lo que debíais. Habéis sido más razonable que ella, pues esa joven os amaba. Siempre hablaba de vos y hubiera sido capaz de alguna locura». «¿Por qué no me ha respondido, puesto que me ama?» «Porque ha conocido que no tenía razón en amaros. Además, las mujeres toleran a veces que se engañe su amor, pues nunca que se hiera un amor propio, y siempre se hiere el amor propio de una mujer cuando a los 2 días de ser su amante se la abandona, cualesquiera que sean las razones que se aleguen para el rompimiento. Conozco a Margarita y sé que se morirá primero que responderos».
¿Qué debo hacer entonces? Nada. Os olvidará, la olvidaréis, y nada tendréis que reprocharos el uno al otro. Pero si yo le escribiese para pedirle perdón. Guardaos bien de hacerlo, porque os perdonaría. Estuve para saltar al cuello de Prudencia. Un cuarto de hora después me hallaba en mi casa, escribiendo la siguiente carta a Margarita. Cierto sujeto que se arrepiente de una carta que ayer escribió, que si no le perdonáis, partirá mañana. Quisiera saber a qué hora podrá deponer su arrepentimiento a vuestros pies. ¿Cuándo os hallaré sola? Ya sabéis que las confesiones deben hacerse sin testigos. Doblé esta especie de madrigal en prosa y lo envié por José, que entregó el billete a Margarita misma, la cual respondió que contestaría más tarde. Solo salí un momento para ir a comer, y a las 11 de la noche aún no había contestación. Entonces resolví no sufrir por más tiempo y partir el día siguiente. En virtud de esta resolución, convencido de que no me dormiría si me acostaba, me puse a arreglar mis baúles. Fin del capítulo 14. Capítulo 15 de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 15. Casi una hora hacía que José y yo lo preparábamos todo para mi partida, cuando llamaron fuertemente a mi puerta. Voy a abrir, me dijo José. Sí, abre. Y me pregunté quién podía venir a tal hora a mi casa, no atreviéndome a creer que fuese Margarita. Señor, me dijo José volviendo, son dos señoras. ¡Somos nosotras, Armando! Me gritó una voz que reconocí por la de Prudencia. Salí de mi cuarto. Prudencia, de pie, contemplaba algunas curiosidades de mi salón. Margarita, sentada en el sofá, reflexionaba. Cuando entré, corrí a ella. Me postré de rodillas, le tomé ambas manos y le dije profundamente conmovido: «Perdón». Ella me besó la frente y me dijo: «Os perdono ya por tercera vez. Iba a partir mañana. ¿Puede acaso mi visita cambiar vuestra resolución? Yo no vengo para impedir que salgáis de París. Vengo porque no he tenido tiempo para contestaros de día y porque no he querido que me creyeseis enfadada contra vos». Prudencia no quería aún que viniese, diciendo que tal vez os estorbaría. «¿Vos estorbarme? ¿Vos, Margarita? ¿Y cómo?». «¡Cáscaras! Podíais tener una mujer en vuestra casa», contestó Prudencia. «Y maldito el gusto que le hubiera dado la llegada de otras dos». Durante esta observación de Prudencia, Margarita me miraba con atención. «Mi buena Prudencia», repuse, «no sabéis lo que decís». «Vuestra habitación es muy cuca», prosiguió la Duvernoy. «¿Puedo ver el dormitorio?». «Sí». Prudencia pasó a mi cuarto, menos para visitarlo que para reparar la simpleza que acababa de decir y dejarnos solos a Margarita y a mí. «¿Por qué habéis venido con Prudencia?», le pregunté entonces. «Porque se hallaba conmigo en el teatro, y al salir de aquí yo quería tener a alguien que me acompañase». «¿No me teníais a mí?». «Sí, pero además de que yo no quería molestaros, estaba muy segura de que viniendo hasta mi puerta me pediríais que os dejara subir a mi habitación, y como yo no podía concedéroslo, no quería que partieseis con el derecho de reprocharme una negativa». «¿Y por qué no podíais recibirme?». «Porque estoy muy desvelada, y la menor sospecha
podría causarme el mayor daño. ¿Es esta la única razón? Si hubiese otra, os la diría. Ya no ha de haber secreto entre nosotros. Escuchad, Margarita. No voy a emplear rodeos para deciros lo que vais a oír. Habladme con franqueza. ¿Me amáis un poco? Mucho. Entonces, ¿por qué me habéis engañado? Amigo mío, si yo fuese la señora duquesa tal o cual, si tuviese 200.000 libras de renta, si fuese vuestra querida y tuviese otro amante que vos, tendríais el derecho de preguntarme por qué os engaño. Pero soy la señorita Margarita Gautier. Tengo 40.000 francos de deudas, carezco de fortuna y gasto 100.000 francos al año. Vuestra pregunta, pues, es ociosa e inútil mi contestación. Tenéis razón, dije, dejando caer mi cabeza sobre las rodillas de Margarita. Pero os amo como un loco. Y bien, amigo mío, debíais amarme un poco menos o comprenderme un poco más. Vuestra carta me ha causado un gran disgusto. Si yo hubiese sido libre, desde luego no habría recibido al conde anteayer, o habiéndole recibido hubiera venido a pediros el perdón que acabáis de pedirme, y en lo sucesivo no tendría otro amante que vos. Por un momento he creído que podríais darme esa felicidad durante 6 meses, pero no lo habéis querido, os empeñabais en saber los medios, y a fe mía que estos medios eran muy fáciles de adivinar. Al emplearlos, yo hacía un sacrificio mayor de lo que creíais. Hubiera podido deciros, necesito 20.000 francos, estabais enamorado de mí y los habríais hallado, corriendo yo el peligro de que más tarde me lo reprochaseis. Pero he preferido no deberos nada, y no habéis comprendido esta delicadeza, pues una delicadeza es cuando nosotras aún tenemos un poco de corazón, damos a las palabras y a las cosas una extensión y un desarrollo desconocidos a las otras mujeres. Os repito, pues, que por parte de Margarita Gautier, el medio que hallaba para pagar sus deudas sin pediros el dinero necesario para ello era una delicadeza de que debíais aprovecharos sin decir nada. Si no me hubieseis conocido hasta hoy, os alegraríais mucho de lo que yo os prometiera, y no me preguntaríais qué hice anteayer. A veces nos vemos obligadas a comprar una satisfacción para nuestra alma a expensas de nuestro cuerpo, y sufrimos mucho más cuando después nos escapa esta satisfacción. Yo escuchaba y miraba a Margarita con admiración. Cuando pensaba que aquella maravillosa criatura, de que antes hubiera deseado besar los pies, consentía en hacerme entrar por algo en su pensamiento, en darme un papel en su vida, y que yo aún no me contentaba con lo que ella me daba, preguntábame si el deseo del hombre tiene límites. Cuando satisfecho tan prontamente como había sido el mío, tiende aún a otra cosa. Es cierto, continuó Margarita, nosotras, las criaturas del azar, tenemos deseos fantásticos y amores inconcebibles. Ora nos damos por una cosa, ora por otra. Hay personas que se arruinarían sin obtener nada de nosotras, y las hay que nos poseen por un ramillete. Nuestro corazón tiene caprichos, y esta es su única distracción, su excusa única. Yo me he entregado a ti más pronto que a ningún hombre, te lo juro. ¿Por qué? Porque viéndome arrojar sangre me tomaste la mano, porque lloraste, porque eres la única criatura humana que me ha compadecido. Voy a decirte una locura, pero antes tenía un perrito que me miraba tristemente cuando yo tosía. Es el único ser que he amado. Cuando murió,
lloré más que a la muerte de mi madre. Verdad es que ella me había pegado durante 12 años de su vida. Pues bien, te he amado de repente tanto como a mi perrito. Si los hombres supieran lo que se puede obtener con una lágrima, serían más amados y nosotras fuéramos menos ruinosas. Tu carta te ha desmentido, pues me ha revelado que no poseías todas las fibras del corazón y te ha perjudicado más en el amor que yo te profesaba de lo que tú hubieras podido perjudicarme. Eran celos, es verdad, pero celos irónicos e impertinentes. Cuando recibí esa carta, ya estaba triste. Esperaba verte a mediodía, almorzar contigo, borrar, en fin, con tu vista un incesante pensamiento que me atormentaba y que antes de conocerte admitía sin esfuerzos. Además, prosiguió Margarita, tú eras la única persona ante la cual había creído comprender al instante que podía pensar y hablar libremente. Todos los que rodean a las jóvenes de mi clase tienen interés en escrutar sus más insignificantes palabras, en sacar una consecuencia de sus más insignificantes acciones. Nosotras no tenemos naturalmente amigos, sino amantes egoístas que derrochan su caudal, no por nosotras, como dicen, sí por su vanidad. Para esas personas debemos estar divertidas cuando están alegres, buenas cuando quieren cenar y ser escépticas cuando lo son. Nos está prohibido tener corazón, so pena de ser escarnecidas y arruinar nuestro crédito. Nosotras ya no nos pertenecemos, ya no somos seres, sino cosas. Somos las primeras en su amor propio y las últimas en su estimación. Tenemos amigas, pero amigas como Prudencia, mujeres un día cortesanas, a las cuales aún les gusta gastar de un modo que su edad ya no permite. Entonces vienen a ser nuestras amigas, o mejor, nuestras comensales. Su amistad llega hasta la servidumbre, pero nunca hasta el desinterés. Jamás nos darán un consejo que no les sea lucrativo. Poco les importa que tengamos 10 amantes más, con tal que con ello ganen vestidos o un brazalete y puedan de vez en cuando pasearse en nuestro carruaje y venir a nuestro palco en el teatro. Obtienen nuestros ramilletes de la víspera y nos toman prestados nuestros cachemires. Jamás nos prestan ningún servicio, por pequeño que sea, sin hacérselo pagar al doble de lo que vale. Tú mismo lo viste la noche en que Prudencia me trajo 6,000 francos que yo le había rogado fuese a pedir para mí al duque. Pidióme prestados 500 francos que nunca me devolverá, o que me pagará en sombreros que no saldrán de sus patrones. No podemos, pues, tener, o mejor, yo no podía obtener más que una felicidad, y era, triste como estoy algunas veces, mala como estoy siempre, hallar un hombre bastante superior para no pedirme cuenta de mi vida y ser el amante de mis impresiones mucho más que de mi cuerpo. Yo había hallado ese hombre en el duque, pero el duque es viejo y la vejez no protege ni consuela. Había creído poder aceptar la vida que me imponía, pero ¿qué quieres? Me moría de tedio, y para consumirse, lo mismo es arrojarse a un incendio que asfixiarse con carbón. Entonces te encontré a ti, joven, ardiente, dichoso, y procuré convertirte en el hombre por quien suspiraba en medio de mi abrasante soledad. En ti, Armando, no amaba yo al hombre que era,
sino al que debía ser. Tú no me aceptas este papel. Lo rechazas como indigno de ti. Eres un amante vulgar. Imita a los demás. Págame y no hablemos más de ello. Margarita, a quien había fatigado esta larga confesión, reclinóse contra el respaldo del sofá y, para calmar un débil acceso de tos, llevóse el pañuelo a los labios y aún a los ojos. —Perdón —murmuré—, yo había comprendido todo esto, pero quería oírtelo decir, mi adorada Margarita. Olvidemos lo pasado y acordémonos sólo de una cosa, que somos el uno del otro, que somos jóvenes y nos amamos. Margarita, haz de mí todo lo que quieras. Soy tu esclavo, tu perro. Pero en nombre del cielo, rompe la carta que te he escrito y no me dejes partir mañana, pues me moriría de dolor. Margarita sacó mi carta y, entregándomela, me dijo con una sonrisa de inefable dulzura: —Toma, que te la traía. Rasgué la carta y besé llorando la mano que me la entregaba. En este momento volvió Prudencia. —¿A que no sabéis, Prudencia, lo que Armando me pide? —dijo Margarita. —¡Os pide perdón! —Justamente. —¿Y le perdonáis? —Es preciso, pero aún quiere otra cosa. —¿Cuál, pues? —Quiere venir a cenar con nosotras. —¿Y accedéis a ello? —¿Qué os parece? —Me parece que sois dos muchachos sin cabeza, pero también me parece que tengo mucho apetito y que cuanto más pronto accedáis, tanto más pronto cenaremos. —¡Ea! —dijo Margarita—, iremos los tres en mi carruaje. —Tomad —añadió, dirigiéndose a mí—, Nanina estará acostada. Vos abriréis la puerta. Tomad mi llave y procurad no perderla otra vez. Entonces entró José. —¡Señor! —me dijo, con el aire de un hombre satisfecho de sí mismo—, los baúles están arreglados. —¿Del todo? —Sí, señor. —Pues bien, vuélvelo todo a su lugar, porque no parto. Fin del capítulo 15. Capítulo 16 de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 16. Hubiera podido, me dijo Armando, contaros en pocas palabras el principio de estas relaciones, pero deseaba que vierais detenidamente por qué gradación de sucesos habíamos llegado, yo a consentir en todo cuanto quisiera Margarita, Margarita a no poder ya vivir sino conmigo. El día siguiente a la noche durante la cual había ido a encontrarme, le mandé Manon Lescaut. Desde aquel momento, siéndome imposible variar la vida de mi amada, varié la mía. Ante todo, quería no dar a mi pensamiento el tiempo de poder reflexionar respecto del papel que yo acababa de aceptar, porque, a pesar mío, la reflexión me hubiera profundamente entristecido. Así fue como mi vida, por lo común tranquila, revistióse súbitamente de una apariencia de ruido y desorden. No creáis que no cuesta nada el amor de una cortesana, por más desinteresado que sea. Nada es tan caro como los mil caprichos por flores, palcos de teatro, comidas y partidas de campo que no pueden negarse a una querida. Ya os he dicho que mi patrimonio era muy corto. Mi padre era y es recaudador de contribuciones en C.
gracias a una bien sentada reputación de fidelidad, halló la fianza que necesitaba para tomar posesión de su destino, que le produce 40,000 francos anuales, habiendo conseguido en el espacio de 10 años devolver la cantidad responsable y ahorrar la dote de mi hermana. Mi padre es el hombre más de bien que pueda desearse. Mi madre dejóle al morir 6,000 francos, que se apresuró a partir entre mi hermana y yo el mismo día en que obtuvo el empleo que solicitaba, y a los 21 años de mi edad añadió a aquella renta una pensión anual de 5,000 francos, asegurándome que con 8,000 francos podía ser muy feliz en París si procuraba crearme además una posición en el foro o en la medicina. Vine a París, cursé jurisprudencia, soy abogado, pero como otros muchos jóvenes, he guardado el diploma en mi bolsillo y me he abandonado a la vida indolente de París. Mis gastos eran muy modestos. Gastaba en 8 meses mi renta anual y pasaba los 4 de verano en casa de mi padre, lo que me producía 12,000 libras y me daba reputación de buen hijo. En cuanto a deudas, no tengo ninguna. Tal era mi estado cuando conocí a Margarita. Comprenderéis ahora fácilmente que a pesar mío aumentaron mis gastos. Margarita tenía un carácter muy caprichoso y era una de esas mujeres que nunca han considerado como un gasto serio las 1,000 distracciones que constituyen su existencia, queriendo pasar en mi compañía todo el tiempo posible. De aquí que me escribiera por la mañana que comería conmigo, pero no en su casa, sino en la de algún fondista de París o de sus cercanías. Iba a buscarla, comíamos, íbamos al teatro, cenábamos a menudo, resultando que por la noche me hallaba con 4 luises de menos, o sean 2,500 o 3,000 francos anuales que reducían mi año a 3 meses y medio, poniéndome en la necesidad de contraer deudas o separarme de Margarita. Yo estaba dispuesto a sufrirlo todo, menos esta última eventualidad. Dispensadme la narración de todos estos detalles, pues ya veréis que dieron origen a los sucesos que voy a referiros. Lo que os cuento es una historia verdadera, a la cual dejo toda la ingenuidad de los pormenores y toda la sencillez del desarrollo. Convencíme, pues, de que no habiendo en el mundo influencia alguna que pudiera hacerme olvidar a mi amada, me era preciso buscar un medio de sostener los gastos que ella me producía. Este amor, por otra parte, me trastornaba de tal modo que para mí eran años todos los momentos que pasaba lejos de Margarita, y había vuelto a sentir la necesidad de abrazar esos momentos en el fuego de una pasión cualquiera, y de vivirlos tan aprisa que no me apercibiera de que los vivía. Empecé por pedir prestados 5,000 o 6,000 francos sobre mi pequeño capital, y me entregué al juego, porque desde que han sido destruidas las casas de juego, se juega en todas partes. En otro tiempo, cuando se entraba en Frascati, se tenía la suerte de hacer fortuna. Se jugaba contra el dinero, y si se perdía, quedaba el consuelo de decir que se hubiera podido ganar. Pero hoy, si se exceptúa algunos círculos en los cuales subsiste aún cierta severidad respecto del pago, puede uno estar seguro, desde el momento en que gana una suma importante, de que no la cobrará. El porqué se comprende fácilmente. El juego no puede practicarse sino por los jóvenes que tienen grandes necesidades y poca fortuna para sostener la vida que llevan. Juegan, pues, y he aquí lo que de ello necesariamente resulta. O ganan, y en este caso los que pierden sirven para pagar los caballos
y las queridas de esos señores, lo que es muy ridículo, o pierden, y entonces, faltándoles dinero para su vida, con más razón les ha de faltar para pagar lo que han perdido. No pagan, pues, cosa que nada tiene de agradable. Se contraen deudas, las relaciones empezadas alrededor de un tapete verde acaban por querellas, en las cuales sufren siempre la vida y el honor. Y el que es honrado se encuentra arruinado por algunos jóvenes muy decentes que no tienen otro defecto que carecer de 200,000 libras de renta. No necesito hablaros de los que roban en el juego y de los cuales el día menos pensado se sabe el viaje necesario o el castigo tardío. Lancéme, pues, a esa vida rápida, abrasante, volcánica, y a cuya idea en otro tiempo me horrorizaba, llegando a ser ya para mí el complemento inevitable de mi amor a Margarita. ¿Qué había de hacer? Las noches que yo no pasaba en la calle de Antín, si las hubiera pasado solo en mi casa, no hubiera podido dormir. Los celos me hubieran tenido despierto, quemándome el pensamiento y la sangre. Al paso que el juego desviaba momentáneamente la fiebre que hubiera invadido mi corazón y le añadía a una pasión cuyo interés se embargaba a pesar mío hasta que daba la hora en que debía trasladarme al lado de mi amada. Entonces, y en esto conocí la violencia de mi amor, ya ganara o perdiera, dejaba implacablemente la mesa, compadeciéndome de los que dejaba en torno de ella y que al dejarla no habían de encontrar como yo la felicidad. El juego, que para la mayor parte era una necesidad, era un remedio para mí. Curado de Margarita, me hubiera curado del juego. De este modo, en medio de todo, conservaba una notable serenidad. No perdía más que lo que podía pagar, y sólo ganaba lo que hubiera podido perder. Por lo demás, favorecióme la suerte. No contraía deudas y gastaba 3 veces más dinero que cuando no jugaba. No era fácil resistir a una vida que me permitía satisfacer sin incomodidad los 1,000 caprichos de Margarita. En cuanto a ella, seguía amándome como siempre, o más, si cabe. Como ya os he dicho, había empezado por no ser recibido sino desde medianoche hasta las 6 de la mañana. Después fui admitido de vez en cuando en los palcos y más tarde fue a comer algunas veces conmigo. Un día salí de su casa a las 8 de la mañana y otro día a medianoche. Esperando la metamorfosis moral, se había verificado en Margarita una metamorfosis física. Yo había emprendido su curación, y la pobre niña, adivinando mi objeto, me obedecía para darme una prueba de su gratitud. Ya había conseguido sin sacudidas ni esfuerzos aislarla casi completamente de sus antiguos hábitos. Mi médico, con el cual había procurado que ella se encontrara, me había dicho que el reposo y la calma podían conservarle su salud. De suerte que a las cenas y al insomnio había yo conseguido sustituir un régimen higiénico y el sueño regular. Margarita se acostumbraba a pesar suyo a esta nueva existencia, cuyos efectos saludables sentía ya. Empezaba a pasar algunas noches en su casa, o bien, si hacía buen tiempo, se envolvía en una cachemira, cubríase con un velo y nos íbamos a pie a correr como 2 niños durante la noche por las almenas sombrías de los campos elíseos. Volvía fatigada a su casa, cenaba ligeramente, acostábase después de haber tocado un poco el piano o después de haber leído, lo que nunca había hecho. De este modo, la salud volvía rápidamente. La tos, que cada vez que yo la oía me destrozaba el pecho,
había desaparecido casi por completo. Al cabo de 6 semanas, ya no se trataba del conde, sacrificado definitivamente. Sólo el duque me obligaba a ocultar mis relaciones con Margarita, y algunas veces fue despedido mientras yo estaba con ella, bajo pretexto de que la señora dormía y había prohibido que se la despertara. Resultó de la costumbre, cuanto de la necesidad que Margarita había contraído de verme, que yo dejaba el juego en el mismo momento precisamente que lo hubiera dejado un experimentado jugador. Pasé balance y me encontré, por efecto de mis ganancias, con unos 10.000 francos que me parecían un caudal inagotable. La época durante la cual tenía yo la costumbre de ir a reunirme con mi padre y mi hermana había llegado ya, y yo no partía. Esto motivaba que yo recibiera frecuentemente cartas de uno y de otra, en las cuales me suplicaban que me trasladase a su lado. Yo contestaba como mejor podía a estas instancias, repitiendo siempre que estaba bueno y que no necesitaba dinero, dos cosas que creía consolarían un poco a mi padre del retardo de mi visita anual. En esto sucedió que una mañana, habiendo sido despertada Margarita por un brillante sol, saltó de su cama y me preguntó si quería llevarla al campo y acompañarla durante todo el día. Se mandó llamar a Prudencia y salimos los tres. Después de haber encargado a Nanina que dijera al duque que la señora había querido aprovechar un día tan hermoso y se hallaba en el campo con madama Duvernoy, además de que la presencia de la Duvernoy era necesaria para tranquilizar al viejo duque. Prudencia era una de esas mujeres que parecen nacidas expresamente para las partidas de campo. Con su alegría inalterable y su eterno apetito, no podía dejar que se fastidiaran un momento siquiera los que la acompañaban, y era muy entendida con respecto a encargos de huevos, cerezas, leche y cuanto en fin constituye el almuerzo tradicional de los alrededores de París. Sólo nos faltaba saber a dónde iríamos. También fue Prudencia quien nos sacó de apuros. —¿Hemos de ir verdaderamente al campo? —preguntó. —Sí. —Entonces vámonos a Bougival, al Pont de Joux, a la casa de la viuda Arnaud. —¡Id por una calesa, Armando! Hora y media después, nos hallábamos ya en casa de la viuda Arnaud. Puede que conozcáis esa posada. Fonda durante 6 días de la semana, figón el domingo, desde el jardín, situado a la altura de un primer piso, se descubre un magnífico paisaje. A la izquierda del acueducto de Marly cierra el horizonte. A la derecha, la vista se extiende sobre un sinnúmero de colinas. El río, casi sin corriente en aquel sitio, se desarrolla como una ancha cinta blanca muerta entre la llanura de los Gavillons y la isla de Croissy, mecida eternamente por el estremecimiento de sus altos chopos y por el murmullo de sus sauces. En el fondo, en un ancho rayo de sol, elévanse algunas casitas blancas de tejado rojo y fábricas que, perdiendo en la distancia su carácter duro y mercantil, completan admirablemente el paisaje. Más hacia el fondo, París, rodeado de niebla. Conforme nos había dicho Prudencia, aquello era un verdadero campo, y debo añadir que el almuerzo no fue menos verdadero. No digo esto agradecido por la felicidad que me proporcionó, pero Bougival, a pesar de su nombre horroroso, es uno de los países más lindos que pueda imaginarse. He viajado mucho, he visto cosas mucho más grandes, pero no más encantadoras que ese villorio acostado alegremente al pie de la colina que le protege. La viuda Arnaud
nos propuso dar un paseo en batel, lo que Margarita y Prudencia aceptaron muy contentas. Siempre se ha asociado el campo al amor, y en esto se ha hecho bien, porque no hay marco mejor para la mujer adorada que el cielo azul, los perfumes, las flores, las brisas, la soledad resplandeciente de los campos o de los bosques. Por mucho que se ame a una mujer, sea cualquiera la confianza que se tenga, cualquiera la seguridad en el porvenir que su pasado ofrezca, siempre se está más o menos celoso. Si alguna vez os habéis sentido enamorado, seriamente enamorado, habréis debido experimentar esa necesidad de aislar del mundo al ser en el cual hubierais querido vivir por entero. Por más indiferente que sea todo cuanto la rodea, parece que la mujer amada pierde aroma, unidad y atractivos al contacto de los hombres y de las cosas. Yo, más que otro alguno, sentía esto, porque mi amor no era un amor vulgar, porque yo estaba enamorado, tanto como puede estarlo una criatura humana, de Margarita Gautier. Es decir, que en París podía a cada paso encontrarme con un hombre que, habiendo sido el amante de aquella mujer, o que lo sería al día siguiente. Mientras que en el campo, en medio de gentes que nunca habíamos visto y que no se ocupaban de nosotros, en el seno de una naturaleza completamente adornada de su primavera, este perdón anual, y separada del ruido de la ciudad, podía ocultar mi amor y amar sin vergüenza ni cuidado. Allí la cortesana desaparecía poco a poco. Junto a mí tenía yo a una mujer joven, hermosa, a quien amaba, de la cual era amado y que se llamaba Margarita. El pasado ya no tenía formas, ni nubes el porvenir. El sol iluminaba a mi querida del mismo modo que lo hubiera hecho con la desposada más casta. Paseábamos los dos por esos sitios encantadores que parecen creados expresamente para traer a la memoria los versos de Lamartine o para cantar las melodías de Escudo. Margarita, vestida de blanco, asida de mi brazo, repetíame por la noche bajo el cielo estrellado las palabras que me dijera durante el día, y el mundo a lo lejos continuaba su vida sin manchar con su sombra el risueño cuadro de nuestra juventud y de nuestro amor. He aquí el encanto que a través de las hojas me traía el sol ardiente de aquel día, mientras que, echado a lo largo, sobre la hierba de la isla en donde habíamos desembarcado, libre de cuantos lazos humanos le retuvieran antes, dejaba a mi pensamiento que corriera y cogiera todas las esperanzas que encontrara. Añádase a esto que desde el punto en que me hallaba veía en la orilla una bonita casa de dos pisos con rejado semicircular. A través de la verja, delante de la casa, una alfombra de verde hierba, unida como si fuera de terciopelo, y detrás del edificio, un bosquecillo lleno de retretes misteriosos y que había de borrar cada mañana bajo su musgo el sendero impreso el día anterior. Flores trepadoras ocultaban la puerta de aquella casa deshabitada, abrazándola hasta el primer piso. A fuerza de mirar tal casita, acabé por convencerme de que era mía. Tanto y tan bien resumía mis desvaríos de entonces. Allí creía verme con Margarita, de día en la selva que cubría la colina, por la noche sentados en la alfombra del prado. Y me preguntaba si alguna vez criaturas terrestres habían sido tan felices como nosotros. —¡Qué casa tan linda! —dijo Margarita,
que había seguido la dirección de mi mirada y quizá también la de mi pensamiento. ¿En dónde? Preguntó Prudencia. Allá abajo. Y Margarita señalaba con el dedo la casa en cuestión. ¡Ah, preciosísima! Repuso Prudencia. ¿Os gusta? Mucho. Decidle pues al duque que os la alquile, y estoy segura de que lo hará. Si os parece, yo misma me encargaré de ello. Margarita me miró, como preguntándome mi opinión con respecto a la de Prudencia. Mi ilusión se había desvanecido con las últimas palabras de esta, y me había arrojado tan brutalmente en la realidad que estaba aún aturdido de la caída. «Es, en efecto, una excelente idea», balbuceé sin saber qué decía. «Ya lo arreglaré yo», dijo estrechándome la mano Margarita, que interpretaba mis palabras según su deseo. «Vamos enseguida a ver si está para alquilar». La casa estaba desocupada y se pedían 2000 francos de alquiler. «¿Seréis feliz?», preguntóme. «¿Podré venir?». «¿Para qué consentiría yo en enterrarme aquí si no fuera por vos?». «Pues bien, Margarita, dejadme a mí mismo alquilar esta casa». «¿Estáis loco? Esto no solo sería inútil, sino perjudicial. Ya sabéis que no tengo derecho a aceptar sino de un solo hombre. Dejadme hacer, pues, y nada digáis». «Esto quiere decir que cuando pueda disponer de 2 días, vendré a pasarlos con vosotros», dijo Prudencia. Dejamos la casa y tomamos de nuevo el camino de París, hablando de nuestra resolución. Tenía en mis brazos a Margarita de tal modo que al bajar del coche empecé a considerar la combinación de mi querida con espíritu menos escrupuloso. Fin del capítulo 16.